Vamos a ver si gana. Es que ya hice, no me da. Esta galleta es la que yo. Sencillito para tú. ¿Usted empieza a terminar aquí? ¿Dónde está? Cuando se la den, se le cae porque la tiene que romper. ¿Cómo que tengo? La tenemos que dar. No más, ¿verdad? Es para otro. Vamos pasando así. No, es que es para otro. No, quedan hasta aquí con el líder. Agachada, agachate vos, agachate vos. Agachate. El de adelante va agachándose. Suave que se le puede caer. Agachate vos, agachate vos. Hermano, hazle el hermano. No se ríe, no se ríe. No lo ha pasado, no lo ha pasado. ¡Otra, otra, tanto, otra! ¡Ponelo! ¡Recto, recto! ¡Recto! ¡Apúrese, hombre! Dale, déjala ir, dale. Dale, llega. Cada uno me derecha. El que meta más en 5 minutos. El que meta más maule en 5 minutos. Se gana. El que meta más maule en 5 minutos en esta botella gana. Cada quien va a llevar su maule. Ya saben cómo es, ¿verdad? Eso, Milton. Lento, lento. Vamos, 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 vamos. No, 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 sin, to- sin tocar la silla, sin tocar la silla. Sin tocar la silla. Estaban tocando la silla, ¿qué? No la mueven, no le. Solo pero que es. Sin presión, suavecito, suavecito. Sin tocar la silla. Ahora sigamos, sigamos, rápido, rápido. Más atrás, más atrás, más atrás. Ya hay gama, gracias, más atrás. Ahí, buena. Vamos, el otro, el otro. Suavecito, suavecito.
tranquila, más. Ahora baje. Inclínela más. Dele a que mate de un solo ya. Se fue. El último, va. Acaricéla, sola, inclínela. Primera carta a los Corintios en el versículo, perdón, en el capítulo 13, el versículo 11. Amén. Quiero que alguien de por ahí se esté preparando después que lea el versículo, después vamos a estar orando. Okay. Dice la palabra del Señor: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Cuando las personas son inmaduras, siempre estas personas tienen tendencia a hacer show en la familia, en las clases, en el barrio, y todo lo quieren solucionar con un show. ¿Por qué? Porque es falta de madurez. Todos los equipos del número 7 de cada equipo se ponen de pie y van a orar por esta clase. Vamos a orar ahorita, ¿eh? Ya, oremos. Empieza Rey. Señor, en esta tarde te damos gracias porque nos has permitido llegar hasta este momento. Seas tú habiendo... Pobre de rodillas. Pobre. De rodillas. Pobre por la clase. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por esta tarde, Señor, de oración. Bendice a todos los grupos, Señor. Bendice a todos los líderes, Señor, de cada equipo, Señor. En esta hermosa tarde, Señor. En nombre de Jesús, amén. Amén. Sienten, ustedes se quedan parados. Y que siempre hablando de disciplina, el otro que va a orar es él. Estamos dando, a veces nosotros somos igual a los niños. Esperamos el gol. Espiritual, madure. Los dos al mismo tiempo. Quiero ir el coro a las dos voces. No, no pensamos en mí. Eso no nada tiene que ver. Yo no sé qué le va a pedir. Pero, ya. Señor, te damos gracias. Te damos gracias. Por la clase que ha impartido hermano Melvin. Danos sabiduría. Danos sabiduría. Para poder entenderlo. Pueden sentarse. Ahora sí vamos. Yo me fijé cuando estaba orando. Yo le garantizo que yo puedo hacer una prueba. Bien con el equipo donde ellos, o con el equipo mío, o con este equipo. Y a ver cómo se expresa este varón. El potencial que tiene este niño. Para orar. La forma como se expresa Dios. Cómo ensalza el nombre del Señor. Y eso usted no lo sabe. Y a veces usted lo subestima. Y a lo mejor le dice panzón, pelota, que no sé qué, que no sé cuánto. Y no sabe que este es más valioso. Es más valioso que usted. Probablemente este es el más inteligente. Porque él sabe hablarle a Dios. Él sabe expresarse. Y sabe comunicarse con el jefe. Y él se siente contento cuando le expresa esas cosas al jefe. Y yo le digo, tú eres especial, Dios. No te preocupes. ¿Quién dijo miedo? Entonces, y aquí lo mira él. Y tenemos otros puntos. No se me vaya bien. Tenemos otros puntos importantes. Imagínese usted, personas negativas. Oye, después van a ver lo que voy a hacer. Vos vas a estar ahí en mi clase, le digo, para que mires que tú eres especial. Dijo él. ¿De qué lloraba, hombre? Él se sentía pegado. Alguien lo estaba afectando ahí. Y ese alguien no se ha visto todavía. Ahí, mírense en un espejo, sus defectos. A ver, ¿quién es más que otro aquí? Levante la mano. Que Dios lo usa grandemente. Amén. Pero también tenemos otra cosa de estas personas inmaduras. Son perezosos. Perezosos, perezosos.
Quiero que busquemos unos versículos de la Biblia. ¡Qué bombanzote! Para llamar la atención. Y luego le salen los mismos de la misma rama de él. De la misma rama de ellos. Los mismos de la misma rama. Tú necesitas pedir panza, tenemos. Para regalar. No necesitamos cachete, tenemos. Narices. Podemos dar un poquito. Tenemos una nariz hermosa. Son iguales. Ay, para el hijo suyo, no habría. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esta gente que le gusta llamar la atención? Parece hijo, ¿verdad? ¿Ah? Parejo, ese, parejo. Miren lo que les voy a decir. Les voy a decir algo. Vienen estos chavalos, solo miraron un día la película de los Vatos Locos. Pero como ellos quieren llamar la atención en el barrio, entonces ellos, me quedan 5 minutos. Ellos quieren llamar la atención en el barrio, van con sus... Dicen que son originales, pero es pura copia, pura imitación. ¡Oye, vato! ¡Simón ese! ¿Qué les pasa si es copia? Estamos claros, pónganse de pie, vamos a hablar. De lo que son los alimentos, y le voy a explicar algo sobre lo que es el dengue. Como sabemos, en nuestro país ahorita hay mucho dengue y que está afectando a muchas personas en el norte, en Managua, más que todo. Así que vamos a hablar un poco de eso. Pero para comenzar, vamos a orar. Y le voy a pedir al número 5 de los bendecidos que nos oren. Y pónganse de pie, por favor. Vamos a hacer una dinámica entre lo que son las mujeres y los varones. Esta dinámica se llama Alelu, Alelu, Aleluya. Las mujeres van a hacer Aleluya y los varones van a hacer Gloria a Dios. Quiero que todas las mujeres se pongan en pie. Es una... Las mujeres van a comenzar diciendo Alelu, 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 Aleluya. Se sienten y los varones se paran y van a decir Gloria a Dios. Después las mujeres se vuelven a parar y dicen Alelu, 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 Aleluya. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Aleluya. Y se van a estar sentando y parando, ¿ya? Dependiendo de lo que vayan diciendo. El que no lo haga, lo va a pasar a cantar él solito aquí. Ya. Así que todas las mujeres las quiero. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios. No es este. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Para que haya una calidad de los alimentos. Esto debe ser el medio ambiente donde están los alimentos, el transporte, cómo se transportan los alimentos. Bueno, en eso es difícil porque nosotros no nos damos cuenta cómo se transportan los alimentos. Pero para eso es adecuado que nosotros lavemos los alimentos antes de cocinarlos. Por lo menos si compramos verduras en el mercado, las debemos de lavar. ¿Ya? Entonces es importante saber cuál es el transporte, porque como no conocemos el transporte, es importante que nosotros lavemos las verduras y todo lo que compramos. También el hombre es un reservorio muy importante de las enfermedades que se transmiten, como les había dicho, por lo que son las vías digestivas. El hombre puede ser transmisor a través de las enfermedades, a través de lo que son las verduras y las frutas, de transmitir alguna enfermedad a los que van a comer. Y estas son, tenemos enfermedades parasitarias como son la amebiasis. Ustedes muchos la conocen, siempre que las mamás les dicen, vos tenés una ameba, o una solitaria, que es la misma solitaria, las amebas. Entonces esa es una enfermedad parasitaria que es conocida como amebiasis. O puede haber una enfermedad por no lavarse bien los vegetales, puede haber una enfermedad hepatotóxica. Hepatotóxica quiere decir una enfermedad del hígado y que puede ser tóxica para el hígado.
Yeah.
vencedores que no hicieron ni una. Y todos sabían que era el ganador con un brinquito. Con... que el mío es especial, ¿va? Ajá. El mío es especial. ¿Ah, sí? Pero se lo puedo dar que esté junto con las porras. Macheteado, ¿va? Ajá. ¡Sí, ya, ya! ¡Sí, ya! ¿Cuántos de ustedes los que no son cristianos se han echado sus tragantazos ahí? Todos se lo han echado, hasta yo me lo echaba, pero de agua. Bueno, pues, ahí de bol. Aunque, miren, vea, aunque no hay guitarra para que me acompañe. Porque yo canto con guitarra y sin guitarra también. Bueno, ya ven, borracho, cando, hacia tu vuelta, cuidado. Le dije, abrí la cantina, yo quiero gastar mi dinero. Cállense, por Señor, por siempre. Su letra es todo por no, no, amor. Yo que le saquen los distintos ya. Corredor de la casa, aunque es muy pequeñito, pero por causa de la lluvia están en ese lugar. Así que podemos ver aquí los jóvenes siempre alabando al Señor, no importando las dificultades que se han presentado. Gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Amén. Amén. Vamos a cantar el canto Somos el pueblo de Dios. Muchachos, somos el pueblo de Dios.
Preciosa noche. Damos gracias a Dios por esta preciosa oportunidad. Vamos a leer dos versículos de la Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2. Juan, capítulo 3, versículo 1 y el versículo 2. Dice la palabra. Recibir al Maestro que sana, que perdona, que transforma, que salva. Amén. Y amén. Esta noche hay fiesta en el cielo. Amén. Un pecador se arrepiente. Hay un gran gozo en este momento allá en el tercer cielo. Los ángeles se gozan. Dios está gozoso cuando alguien llega y recibe a su Hijo Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Señor. Y en todo lugar, no debes esconder, no debes callar, ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad.
más.